la mujer. ¿Me cayó? Falleció Santiago. Te estoy dando una orden, Córdoba. Cerrá la boca y mantener a raya la prensa. Es muy importante para nosotros la apertura del teléfono. ¿El Banco Solidario le estuvo metido ahí? Sí. Si lo llevó Eugenia para peritar, si abren eso, fue. Yo también caigo. Estaba enamorado de vos. Y por eso te creía. Pero vos elegiste. Y elegiste cubrirlo a él, que es un borracho de mierda que siempre le cagó la vida a toda la gente que se le ponía alrededor. Yo tengo la sensación que es un poco apresurado que ustedes se casen. ¿Sabes por qué te dice eso mi mamá? Porque muchas veces me ve mal, Diego, me ve mal. La escritura está bien. Lo que no está bien es el escribano. Yo sé que me vas a dejar. Pará, que alguien pará. Te va a tratar mejor que yo y que no, pará, un día te Diego, vas a ir. Pará, no te yo pongas sé. Mal, pará. No me voy a morir porque me dejé sola, Chino. Vamos a hacer una visita a estos chicos. Dale para adelante, que ya me ganaste al llegar. ¿La habitación está desocupada? Está bien, está bien, está bien. Gracias. ¿Pero cuánto van a tardar en desbloquear el celular de Vargas? Mi mamá dijo que entre 24 y 48 horas, tal vez. Pero no sé, tampoco nos podemos jugar con el tiempo. Bueno, chorearlo de la fiscalía no es una opción. Oye, ¿qué nos queda entonces? ¿Qué podemos hacer? Rajarnos, nos tenemos que ir. No, yo no me puedo escapar. ¿Qué le voy a decir a mi viejo? ¿Y qué le vas a decir a tu viejo cuando se entere de todo lo que hiciste, eh? Los dos. Bueno, es una cagada esto. Sí, es una cagada, pero nos da el tiempo también para vender la casa. Mientras nos vamos un tiempo. Sí, re fácil, ¿no? ¿Y a quién le dejamos la tarea esa? ¿A la mamá de Camila? El tema con la casa es todo legal. Sí, está mi nombre. No tenemos que ocultar nada con eso. ¿Llegó un mal momento? Nunca es un buen momento para verte la cara, tata. ¿Será posible lo mal que me tratan en esta casa? La última vez que estuve, me quisieron matar. ¿Puedes creer? ¿Dónde está el que me quiso matar? Loco, ¿por qué no se toman el palo? Esta casa no es nuestra, dale. ¿Qué pasó con vos? ¿Te heredaron? A vos te la tengo jurada, bueno, que vinimos de forma civilizada para arreglar nuestros asuntos. ¿Qué asuntos? Bueno, el problema es más de ustedes que mío, pero me compete. Resulta que ninguno de ustedes pudo haber comprado esta casa, ¿no? Y para conseguir una escritura no tuvieron mejor idea que recurrir a un escribano, al más trucho del mundo. La escritura es legal. Cariño, jamás me interesó lo legal, pero soy un tipo justo. Y esta casa es de mi hijo y él no la vendió. Bueno, y por otro lado tampoco quiero que me la devuelvan. Bueno, ¿y entonces? Quiero el dinero a valor mercado. El dinero quiere. A valor mercado. Perfecto. ¿Y qué métodos de pago aceptás, loco? ¿Eh? Débito, crédito, efectivo. ¿Cómo hacemos? ¡No! Estoy hablando en serio, pendejo. ¡Pará, Giovanni! ¡Pará, Giovanni! ¿Qué hace? ¡No, no! ¡Tómatela! ¡Pará, Giovanni! No. ¿Por qué no nos calmamos? ¡No, no me calmo nada, loco! Vos no me vas a pasar por arriba, ni vos ni nadie. ¿No pudo el pancho de tu hijo y vas a poder vos? Te vas a arrepentir, querido. Desaparezcan ya de mi vista o les vuelo la cabeza a los dos. ¡Ya! ¡Ya! Va. Ya nos vamos a volver a ver, querido. No te pongas nervioso. ¡Vos estás loco! ¡Loco! ¡Nadie más nos va a pasar por arriba, loco! ¡Nunca más! ¿No te das cuenta? ¡Ay, la puta que lo parió! ¿Qué te pasa a vos? ¿Qué? No sé, estás callada, no me hablas. ¿Te pasa algo? Contame. Me siento culpable por Zeta. No lo podía ni mirar a la cara cuando le hablé. Ay, perdón, Mora, yo no quiero cagarte la relación que tenés con Zeta. Y a veces pienso que no deberíamos haber estado juntas. Yo también quise, ¿eh? A mí nadie me obligó. Sí, pero es feo lo que sentís ahora. O sea, la culpa es una sensación de mierda. Decidí que iba a hablar con él. ¿Para qué? No, ¿para qué hablar con Zeta? No es al pedo, amor. No, porque no me gusta esta situación. Es horrible. Él es un amor conmigo y yo soy una guacha. No se merece que yo le haga esto. No, no es para tanto.
No es para tanto. El pibe me consigue laburo, me ayuda y yo le miento en la cara. Es horrible. Sí, bueno, pero fue sexo. Nada más. ¿Nada más? Sí, nada más. ¿Qué más? No entiendo. Vos me dijiste que si yo no estuviera con Zeta, vos... Sí, es que yo tampoco me entiendo. Digo muchas cosas, no me tomes tan a pecho todo lo que digo. ¿Vos me estás jodiendo? No, Mora, yo soy así. Soy así, un día digo una cosa, después digo algo distinto. Actúo de forma distinta con vos. Es una cagada, pero es lo que soy. No estoy orgullosa de eso. No quiero lastimarte, no quiero joderte justo a vos. ¿Y qué sabés si me vas a lastimar? ¿Por qué me vas a joder? Porque me pasa todo el tiempo. Porque siempre hago lo mismo. No es solamente con vos. Y tenés razón si te enojás y pensás que soy una histérica. Porque sí, porque seguramente sea una histérica. Pero no quiero joderte. No le digas nada a Zeta. No le arruines con él. No vale la pena. Está. Pero olvídate, tranqui. Yo evidentemente era una película que no era, yo flashé. Así que está todo bien. Me tengo que ir. No quiero dejarla sola mía. Está de vuelo todavía. Dale, anda. Tranqui, está todo bien. Me quedo un rato sola. Perdóname. ¿Contenta ahora que Vargas no está? Por un lado, sí. Es un alivio. Pero... Pero los quilombos siguen estando. Hoy vino el Tata Guzmán a reclamarnos la casa. Y Giovanni lo sacó cagando. Ojo con ese tipo, porque es pesado, ¿eh? ¿Qué va a hacer? ¿Nos va a denunciar? No, el Tata no le pide ayuda a la policía. Es al revés, Angie. Bueno, ya fue. Me preocupa más el celular de Vargas que el Tata Guzmán. No, olvídate ese celular. Van a tardar 5 años en desbloquearlo. Olvídate. La mamá de Zeta no dice lo mismo. ¿A vos te pasa algo más? ¿O no? Angie, a esta altura creo que podés confiar en mí, ¿o no? Dale, contame, ¿qué pasa? ¿Quizá te puedo ayudar? ¿Sí? No, nada, discutí con alguien, nada más. ¿Con quién? ¿Con alguno de los chicos? No lo conoces. Va, capaz que sí. Es Pedro, el hijo del juez Zambrano. ¿El que murió? El que murió por culpa nuestra. Pedro y yo salimos un tiempo. Y cada vez que siento que superé esa culpa, él aparece con un mensaje, una llamada o algo que me hace remover toda esa mierda de nuevo. Me dijo cosas horribles que me matan, pero en el fondo tiene razón. ¿Y vos te sentís responsable por eso, de verdad? Y el tipo se murió cuando nos vio en la casa, le dio un paro y no pudimos hacer nada. Entonces, ¿no es tu culpa eso? Bueno, él no lo entiende. Bueno, es problema de él, entonces. No es tu culpa, por favor, Angie. Sí, no. Vos sos una muy buena persona, ¿eh? No tenés por qué pensar así. ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Te vas de vacaciones? Sí, algo así. Qué caritos por acá últimamente, ¿eh? A esta casa les falta una joda, ¿o no? ¿Y qué querés que celebremos? ¿Que nos salió todo como el culo? ¿Que vamos presos? ¿Qué? No, que están muy cargados últimamente ustedes. Sí, se les nota. Es como si estuviera con el culo sucio todo el día. Y ese muchacho para este negocio no está bueno, ¿eh? Escúchame, lo que necesites, ¿sí? Lo que sea, me avisas, ¿ok? ¿Y Bruna? No sé, no la vi. ¿Qué onda? ¿Te vas a rajar? Sí, estoy organizando todo para irme. Hablé con Mía, parece que se va a quedar en el local. No sé, boludo, me da un poco de cosa dejarla, ¿viste? Con el estado en el que está, le llega a pasar algo y yo no estoy. ¿Pero ella te dijo que se quiere ir? Sí, me dijo que está bien en el local, no sé. Entonces, déjala, si le hace bien. Sí, qué sé yo. ¿A dónde te querés ir? No sé, tampoco tengo tanta guita, hermano. Qué sé yo. Iré a la terminal, sacaré un pasaje lo más lejos que pueda con la guita que tengo. Y veré qué hago. ¿Vos? No, yo no sé. Noelia se fue del hotel en el que estaba, la llamo y no contesta, no sé. ¿Dónde pensás que está? Dijo que se quería ir a Mendoza, pero no creo que pueda porque no tiene guita. O sea, ahora voy a probar. La voy a llamar de nuevo. Puta madre.
Agüita, mi amor. Qué necesidad, ¿no? Qué necesidad. Te mandaste un error enorme y todavía lo sostenés. No me dejas otra. En cambio, si te decidieras a colaborar, aunque sea un poquito conmigo. No te pienso decir nada. Creo que con todo lo que te di, me gané el derecho a saber quién es el papá del bebé, ¿no? Está bien. En algún momento vas a tener ganas de hablar. En un día, en un par de semanas. Cuando estés muerta de hambre. Y de sed. Sí, me sigue dando el contestador, Chino. ¿No se puede haber ido a Mendoza y que la familia, no sé, le haya enviado plata por ahí? Sí, pero ¿por qué tendría el teléfono apagado? Es raro. Sí, es raro. ¿No sabés lo que hizo Gio a la mañana? Te juro, no lo vas a poder creer. Se reivindicó de todas las cagadas que se mandó, de todas. A mí no me parece. ¿Qué hizo? ¿Cómo que hice, papá? Lo saqué cagando al Tata Guzmán y a Oviedo, en fila. El Tata estuvo acá y no me dijeron. Y porque ya está resuelto el asunto, claro. Papá. ¿Qué te suelto mis huevos? ¿Qué quería? Quería que le compremos la casa a valor de mercado. ¿Ustedes son boludos? El tipo es pesado, ¿en serio? ¿Vos pensás que se va a ir así nomás? Porque lo sacaste. Hermano, me hice cargo yo. Lo saqué yo a los dos a patada en el culo. A patada no, lo sacaste con un fierro. Y bastante boludo. ¿Con un fierro? Con un fierro, sí. Pa, hay que tener huevos porque son fierros. Esa es la cara del viejo que se ve encima, amigo. No solo tuvo huevos este pibe, sino que además se le plantó en ojotas, así como lo ves. ¿De verdad? Qué chistoso, boludo. Bueno, ríanse. No, no se rían un carajo. No se rían un carajo porque es un problema, en serio. Esto no termina acá, Zeta. En serio te estoy diciendo. Escúchame, Chino. Mirá, llamame iluso. ¿Sos un iluso? ¿Cómo lo ves a Giovanni? Buenas, buenas. ¡Ey! ¡Ya sé! Quédate ahí. Escúchame. ¿Te dije o no te dije que te le iba a cobrar? Quédate quietito. Quédate quietito ahí. Quédate quietito ahí. Vos venís con nosotros. Sal. Vos venís con nosotros. No, no. ¡Chino! ¡Chino! Vamos, muchachos, dale. Dale. No, no, por favor. Por favor. No. ¡Chino! No. Ah. Puta madre. ¿Qué pasó? Se llevaron al Chino. Vení, pasa y espérame un cachito. Dejo esto y nos fijamos si está Ezequiel. ¿Qué pasa? Hola, Eugenia. Hola, ¿qué pasa? ¿Estás llorando? No, no, estoy bien. No, ¿cómo estás bien? ¿Qué pasó? Nada, nada, nada. Ya se me va a pasar. No, bueno, si no quieres contarme, no me cuentes, pero sabes que puedes contar conmigo. ¿Eh? Ok. Nada, pero está... Ya se me pasa. Te traigo un vasito de agua. ¿Dale? Así te tranquilizas. Dale. Es por Zeta, ¿no? ¿Eh? ¿Es por él? ¿Estás enganchada con otra persona? ¿Es eso? ¿Sentís culpa? No, Martín. A ver, yo sé cómo vos te sentís y lo entiendo, pero son cosas que pueden pasar, le pasa a todo el mundo. A mi papá le pasó, a todos les puede pasar. Sí, bueno, eso no quiere decir que esté bien. Bueno, pero no es una cuestión moral. Sí, es aprender a manejar lo que nos pasa y esto claramente te está superando. Toma. Gracias. ¿Sentís mejor? Sí, gracias. Y perdón, que yo, nada, que vos me das la casa, el trabajo y yo cualquiera. No, no, no. Lo importante es que vos estés bien y... Y bueno, no sé. Que toma el agua y respira un poquito. Tal vez, dale. Querés estar un poco sola, ¿no? Tal vez. Sí. Nos tomamos un tecito nosotras y estamos en el living. Perdón, oficial. Disculpe, ¿usted me está haciendo una multa? Efectivamente. ¿Pero por qué motivo si el auto está bien estacionado? Papeles del vehículo, por favor. ¿Pero por qué? ¿Pasa algo? No entiendo. Este auto tiene una denuncia de secuestro. ¿Eh? ¿Usted es el propietario? Sí, soy yo el propietario, pero ¿denuncia de secuestro de qué? Papeles del vehículo, por favor. Sí, denme un segundo, se los doy. Denuncia de secuestro. Perdón. Acá está la cédula verde y este es el seguro, también a mi nombre. Sí, sí. ¿Qué hace?
¿Qué pasa? ¿Y esto? No, eso no es mío. Bueno, eso se lo va a tener que explicar un juez. No, no, oficial, eso no es manos mío. Manos al capote. Pero no, manos no, tranquilo, capote, tranquilo, 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 pongo las manos al capote, pero eso no es mío, oficial. Separa las piernas. Eso no es mío. Separa las piernas delante. Sí, 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 pero yo soy médico, oficial, yo no consumo nada. Eso no es mío. Pero, ¿qué hace? Usted está detenido, señor. ¿Pero por qué? Todo lo que diga puede ser usado en tu contra, sigue calladito. ¿Cómo te dieron, hermano, eh? Mancá que lo agarra el gil ese, vas a ver. ¿Qué te pasa por hacerte el picante? Yo sabía que este tipo no se iba a quedar en el molde, chicos. Tenemos que ir a buscar al chino antes de que le hagan algo. Ahora digo, con todo el quilombo que estamos pasando, ¿no se te ocurrió ver quién era, Zeta? Pará, luego, por favor, no me rompa las bolas y sí. Menos ahora, basta, no discutan, escuchen. ¿Dónde se llevaron al chino? ¿No saben? No sé, Camila, ¿te parece que nos van a decir? No, baja un cambio, Dogo, pará. Una mierda. Bueno, escuchen, le mandamos mensaje a Bruna, le avisamos, la llamamos, ¿qué hacemos? No, no le vamos a avisar nada. Pero es la hermana, Diego tiene que saber. ¿Qué tiene que ver? Lo último que necesitamos es tener a Bruna acá histérica. Basta, estás infumable, hermano. Cállate, basta. Es Mora. Hola. ¿Estás ocupado? No, un poco. Estaba por entrar a una clase. Sí, se escucha. Sí, nada. Justo acá tuvimos un quilombo en la asamblea, hubo una discusión, entonces está todo medio enquilombado. Necesito que hablemos. Decime. No, por acá no. Quiero hablar en persona, es importante. ¿Podemos vernos? Vení, pará, por favor. Dale, vení. Bajá. Pará. Bajá, la puta madre. Ayúdame a que camine. Pará, por favor. Acá está. ¿Te la cobraste, Oviedo? Le dimos una linda paliza, jefe. Muy bien. Por fin nos volvemos a ver, chino. ¿No te acordás de mí? ¿Qué pasa? ¿Te comieron la lengua los ratones? ¿No te acordás lo que pasó ese día en la casa? Yo sí me acuerdo. Muy bien. Pudo haber sido mi último día, pero por suerte no tuviste las pelotas. Pero yo sí las tengo. Porque hoy va a ser el último día que veas el sol. Me lo pidió tu hijo. ¿Mi hijo? ¿Quién te obligó? Qué feo. Me obligó el médico que qué feo. Quería venganza. Qué feo, echarle la culpa a un muerto. Claro, y en lugar de eso, terminaron matándolo y se quedaron con la casa. Altas ratitas. Decime, chino, ¿quién le pegó el martillazo en la cabeza? No te escucho, chino. A ver si haces un poco de memoria. ¿Quién mató a mi hijo? Contestame, pendejo. No tengo mucho tiempo ahora, pero contame, ¿qué pasó? No, en serio, Zeta, prefiero que hablemos en persona. ¿Te paso a buscar después de la facu? No, es que hoy no puedo porque estoy muy atrasado con las entregas, ¿viste? Y me tengo que juntar con los compañeros sí o sí para hacerlo. Sí, sí. Qué pena. ¿Segura que estás bien? Porque te escucho rara. Sí, estoy bien. Es que te conozco la voz, Mora. ¿Hice algo? O, digo, ¿me la mandé? No, Zeta, no, vos no. ¿Y vos sí? ¿Eh? No, digo... Decís que yo no, entonces te la mandaste vos. Prefiero que hablemos en persona, ¿ok? Después nos vemos, avísame cuando puedas. ¿Le vas a contar? ¿Qué haces ahí? Tenía razón yo, ¿no? ¿Hay alguien más? No, Martina, no voy a hablar de esto con vos. ¿Por qué no? Porque sos la hermana. ¿Y eso qué tiene que ver? También soy mujer y es evidente que vos necesitás hablar de esto con alguien o vas a explotar. Mora, yo ya te dije. Estas son cosas que pueden pasar, ¿sí? Pero lo importante es sincerarse con una misma y afrontar la situación. Sí, estuve con alguien. Pero no quiero lastimar a Zeta y por eso estoy tratando de decírselo. ¿Y te pasan cosas fuertes con este alien o fue solamente una calentura? ¿Cuál es la diferencia? Y mucha. Porque si fue solamente por sexo, entonces creo que es mejor que no se lo digas. No entiendo, vos me estás diciendo que sea honesta. Sí, pero no quiero que Zeta sufra por algo que para vos fue insignificante. Mira, ahora lo sabes vos. ¿Y eso qué tiene que ver?
y que me vas a estar mirando todo el tiempo con cara de... Mora, ya te dije, si es por el bienestar de Zeta, yo soy una tumba. ¿Sí? Si me dijiste algo, yo me lo olvidé. Siempre y cuando esto haya sido cosa de una sola vez. Sigan intentando. Y si hay alguna novedad, me llamás. Dios, qué mierda. ¿Pasó algo? Sí, no consiguen desbloquear el teléfono de Vargas. ¿Vos estás mejor? Sí, sí. Tema con mi familia y exploté. Bueno, si necesitas algo, me avisas. Sí, no, igual está bien, cosas de familia. Y todas las familias tienen sus asuntos, ¿no? Sí, todas las familias tienen sus asuntos. Yo tengo que seguir trabajando. Si te sentís mejor, después necesito que me lleves unos papeles a firmar. Sí, sí, cuando me digas. ¿Tomamos un café? Dale. Mario, estamos con problemas con el desbloqueo del teléfono de Vargas. Creo que nos va a llevar más tiempo de lo que pensábamos. A ver si haces un poco de memoria. ¿Quién mató a mi hijo? No lo sé. Pero, dame el nombre. En serio, no me lo sé, no me acuerdo. ¡Qué cagada, che! No me va a quedar más remedio que atarte. ¡Por favor, te estoy pidiendo, no lo sé! ¿Pero por qué no lo hacen más fácil estos pendejos? Jefe, este es el más terco de todo, no va a hablar. Métale un tiro. ¿Ah, sí? Así que vos sos el más terco. Vamos a ver. Voy a contar hasta tres. Si no me das el nombre, te liquido y luego voy por tu hermana. Mi hermana no hizo nada. Uno. Dos. ¡Fui yo! ¡Fui yo! ¡Lo maté yo! Ay, ¿estabas acá? Está todo mal, Diego, está todo mal. Sí, ya sé, pero tenemos que hacer frío porque si no la vamos a cagar. Ya la cagamos, ya la cagamos. ¿No entendés que se llevaron al chino? Ya está, hay que llamar a la policía. Si llamamos a la policía, el Tata Guzmán va a zafar y nosotros vamos a quedar engrampados, ¿no entendés? Pero vos no entendés que se llevaron al chino. Sí, ¿no entendés? Tenemos que ir a ayudarlo, tenemos que hacer algo. Le pueden estar pegando, lo pueden estar torturando, no sabemos. Ya sé, también es mi amigo. Y bueno, ¿y en su lugar vos te pensás que él que...? Sería lo mismo. No, no sería lo mismo. Él te estaría buscando, Diego. No estaría acá viendo qué hacemos. Mirá, mi amor, yo lo quisiera ir a buscar, pero tengo que pensar en el bien para todos. No, no estás entendiendo nada, me parece, ¿no? No, sí que lo que quiere el Tata Guzmán es la plata. Sí, en cualquier momento va a llamar para negociar. ¿Para negociar? No te reconozco. Pero, Camila. ¿Qué? ¿No entendés? ¿Pero qué te pensás? ¿Que sos chorro profesional? ¿Negociar? Estamos hablando de tu amigo, boludo. Preguntale a cualquiera de los pibes a ver si está de acuerdo con ir a la policía. Preguntale. Si no queremos que nos atrapen, Camila. Habla tenemos, solo, Diego. Pero tenemos que ser cautos. Si no, vamos a caer todos presos. ¿Nadie piensa hacer nada? La idea es esperar. ¿Idea de quién? De todos. ¿De todos? ¿Así, tan tranquilos, sentados? No, nadie está tranquilo acá, Camila. No, y aparte pensamos que hacer una movida ahora hasta puede ser peligroso para el chino. Zeta, ¿vos pensás lo mismo? Sí, Camila, puede ser muy peligroso porque no sabemos qué onda estos tipos. Son muy turbios. Mirá si llegamos a denunciar. Lo pueden matar al chino. Sí, puede aparecer adentro un barril disuelto en ácido. Hay que ser inteligentes, amiga. Aguantemos un toque más. Pero que no entiendo que son todos una manga de cagones ahora. Pará, fijá, loca, ¿qué te pasa? ¿Qué onda? Qué caripelas, ¿eh? ¿Reunión de consorcio? ¿Por qué entras así como si fuese tu casa? ¿Por qué esa mala onda? ¿Qué pasa? Angie, tengo que hablar con vos. Un segundo. ¿Quién le dio las llaves a este tipo que puede entrar así cuando se le canta? Vargas. Vargas ya está muerto. Y bueno, ¿por qué no vas y se lo decís? ¿O qué le tenés miedo? No, bueno, no armemos más bardo del que hay, chicos. Olvídate de ese Pedro, no jode más. ¿Qué le hiciste? Nada. Tuvimos una charla civilizada, le traté de hacerlo entrar en razón, me explicó que se va del país, así que por un tiempo largo no jode más, queda tranquila. ¿Qué le hiciste? Nada, Angie. ¿Quién soy? ¿El padrino? Yo no hice nada. Sí, créeme, no hice nada. Eso por un lado. Y por el otro, yo no me olvido que me des un café vos, ¿eh? Café, puede ser una salida al cine, hay una peli ahora que te va a encantar. O unos días en la playa. Pues yo solo... Deja la llave cuando salgas. ¿Me hablas a mí? ¿Y qué te parece? ¿Y por qué tendría que darte la llave yo a vos? ¿Porque no vivís acá? Vargas ya no está, amigo nuestro no sos. Ah, le crecieron un par de huevos. Sí, me sobran huevos. No, tranquila. ¿Ven las llaves? Acá están, campeón. Muy bien, ¿eh? ¿Te llamo? ¿Sí? Hacemos lo que vos quieras. ¿Eh? No le hables así a este tipo. ¿No te das cuenta que está loco? ¿Qué se piensa que es? No da que se mande así como si fuera a su casa. Oh, Dios. ¿Qué onda esos días en la playa? Ay, no sé, Johnny. Estoy harta de todos. Demasiado tenemos con lo del chino, ¿no te parece?
¿Por qué lo mataste? Habla. Que era un enfermo y no se iba a matar. Mi hijo era una basura capaz de enloquecer a cualquiera, ya lo sé. Pero también era un pelotudo. Más que matarte, debería darte las gracias. Era un grano en el culo. Me acusaba de haber matado a la madre como si yo hubiera tenido la culpa de que la loca se haya tirado por el balcón. Ya está. Ya está, ya te dije lo que quería saber de Jamil. Por favor. Podría, ¿no? Con la viaba que te... La viaba. Qué antigüedad, viaba, ¿no? Qué antigüedad. Burra, jefe. Se nota que soy de otro siglo. ¿Murra se dice ahora? Burra. La cagada trompada me gusta más. Creo que no te van a dar ganas de hacerte el gallito. ¿Qué hacemos, Oviedo? ¿Lo perdonamos? ¿Sabes qué? Pero hay un problemita. Que tus amigos y vos se quedaron con la casa de mi hijo. Cuando se la fui a pedir, de buena manera, de buena manera, me echaron como un perro. ¿Me equivocaron? Sí. Eso no se le hace, es muy feo. Se habla, se discute, se negocia. ¿Pero sabes por qué? Porque a mí no me echa nadie. No es mi culpa. No es mi culpa, lo lamento. Las cosas no pueden quedar así. Porque tus amigos necesitan un correctivo. Un buen mensaje. Y ese mensaje sos vos. Tu laburo. Pará. Y si no firmo, no sirve. Acá. Por favor. Aquí está. Pará, por favor. ¿Cómo les va? Espero que estén todos juntitos. Viendo esto. Aquí lo tienen a su amiguito. Pero por favor. Seguramente ustedes estaban acostumbrados a mi hijo que toda la vida fue un débil. Pero yo no soy así. Ustedes conmigo no joden. No, por favor. Chao, chiquito. No, dale saludos a Belito. Por favor. Esto no lo voy a filmar. Oviedo, que no chille más. ¿Qué está pasando? Sí. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? No sé, no especificaron ni el tiempo ni el inconveniente. Ahora es raro, ¿eh? Porque se la pasan desbloqueando celulares todo el tiempo. Sí, pero bueno, algunos son más difíciles. Habrá que armarse de paciencia y esperar, sí. Es raro, Cardone quería evitar de todas maneras que esto llegue a la prensa. Es que sería terrible para él si la noticia se propaga. ¿Tuviste alguna novedad del escrache anónimo a Cardone? No, ninguna. No te ofrecí nada. ¿Qué querés tomar? Algo fresco. Vine caminando y tengo calor. ¡Qué rico olorcito! Es mi hermana que cocina, ¿no sabes? ¿Sí? Comida casera. Yo siempre compro delivery para calentar. Horrible. Bueno. Doctora, escuché su voz. No sabía que estaba acá. Sí, pasé un segundito, ya me voy. Se queda a almorzar. No. Yo tengo cosas que hacer, no ¿Pero puedo. ¿Cómo? Si recién escuché que compraba delivery, le gusta la comida casera. Sí. Hace bien al alma. Sí. Quédese. Es tentador, pero no. Mi hermana hace las mejores milanesas del barrio. Ay, gracias, Mario. ¿Verdad? ¿Se queda o no se queda? ¿Eh? Bueno. ¡Ay, qué bueno, qué honor! Permiso, por favor. Vamos a poner la mesa. Mario, dame una mano. Ayudo. ¿Dónde están las cosas? Pero, por favor, usted con esas manos inmaculadas. ¿Cómo va a ayudar? Quédese, siéntese. Gracias. Siéntese, ya le dije, es un honor. Gracias. Basta con esa mierda. No te pongas la gorra, loca, dale. Pero, ¿desde cuándo tomas tantas pastillas? ¿Pero qué cree que pase todo este bondi careta? Bueno, drogarse no es la solución tampoco. No sé si estamos haciendo bien. Creo que Camila tiene razón y es peor no hacer nada. ¿Vos qué pensás?
Justamente estoy tratando de no pensar en nada, M. Pero, boludo, el chino no aparece. Algo tenemos que hacer. O sea, yo ya no doy más de esperar. No sé qué tenemos que hacer. Bueno. Tranquila, ¿sí? No puedo estar tranquila. Entre el chino que no aparece y el resto que de lo único que hablan es de tomarse el palo, yo ya no doy más. La verdad, me angustia pensar que nos vamos a dividir, que cada uno se va a ir por su lado y no nos vamos a ver más. A ver, mírame. Oh, qué fea. Sonreí, dale, sos más linda con sonrisa. En serio te hablo. Yo nunca estuve en un grupo así, en el que me lleve bien, que todos me acepten, que encaje, que no me miren raro. Bueno, Dogo me mira raro, pero él es un pelotudo. Igual, para mí, a vos Dogo no te importa. Lo que te importa es que me vas a extrañar a mí, obviamente. Sabes que sí. Y si también con esta facha, ¿qué querés? Me destruye. Me destruye la idea de pensar que nos vamos a dividir, de que cada uno se ve por su lado, de que nos vamos a olvidar. Yo no me voy a olvidar de vos. Dale, mentime que me gusta. Te vas a ir con la primera pibita que encuentres. Ah, ¿por qué me decís eso, boluda? De verdad te digo. A mí me recabe, no sé. Todo con vos. La onda que hay, lo linda que sos. De verdad. Lo único que no me gusta. Bueno, sí, sí, hasta ahí. Lo primero estuvo buenísimo. Ya. ¿Quién es? Número desconocido. Ey, ¿me escuchas? No, Hachi, no. ¿Qué va a estar bien, todo bien? Mira, que estamos todos acá haciendo una nada. Vengan. Llegó un video del papá de Guzmán. ¿Y qué dice? No lo abrimos. Nos salimos para hablar con ustedes. Bueno, sale. ¿Cómo les va? Espero que estén todos juntitos viendo esto. Aquí no tienen a su amiguito. Por favor. Seguramente ustedes estaban acostumbrados, sí, a mi hijo, que toda la vida fue un débil. Pero yo no soy así. Y ustedes conmigo no joden. ¡Chao, Chirito! No, dale saludos, por favor, a Belito. Por favor. No voy a tomar. Oviedo, que no chille más. Qué linda la naturaleza. El aire puro, los árboles, los pajaritos. Lástima a la gente que lo contamina. Lindo mundo tenemos, ¿no? Pero corrompen todo, tiran la basura por cualquier parte. Nunca vamos a ser limpios. Nunca vamos a cuidar el planeta. Pero, por suerte, yo estoy aportando mi granito de arena, limpiando toda la basura que queda por aquí. ¿Ese era el chino? Lo mató el hijo de puta, lo mató. Lo mató. No tiene que ser él. Es él, Zeta, no lo viste, es él. No, es que no puede ser él, tiene que ser una joda. No es una joda, nos metimos con estos hijos de puta y el que la pagó fue el chino. Amiga, les dije, la muerte nos estaba rondando muy de cerca. No me equivoqué. Amiga, no sé qué decirte. Hay que llamar a Bruna. No, esperemos un toque. ¿Esperar qué? No sé, a que lo traigan. ¿Cómo estás? No cae, quiere avisarle a Bruna. No le vamos a avisar a nadie todavía. Alguien la tiene que llamar a Bruna. Yo la voy a llamar. Que no se entere nada. No se puede enterar nada hasta que no certifiquemos que sea el chino. ¡Basta! Yo me ocupo. Cállate. Mora, ¿me escuchás bien? ¿Podés hablar? ¡Madre! Tranqui, amigo. No llores, Bruna. ¿Cómo crees que no llores si acaban de matar al chino? No puede ser él. No va a ser él. ¿Lo viste el video, Giovanni?
¿Estás bien? ¿Está? No, no, se acaba de ir. ¿Para dónde? ¿Para allá? Gracias. Lamento lo de tu tío. De verdad. Gracias. Encima el estúpido que pasó ni se dio cuenta. ¿Te lastimaste? Sí, un poco. Ay. A ver, vení. Ay. ¿Te arde? Sí. Sí, un poco. Igual si me soplas me calma. ¿Qué pasó que venías así? ¿Con qué? ¿Me estabas buscando? Ah, sí. No, que... Nada, me quedé mal con la charla que tuvimos. Me imaginé que venía por ahí. No quiero que pienses que soy una tóxica, que porque estuvimos una vez, ahora yo quiero casamiento, familia, toda la movida, ¿eh? No pienso eso. No estoy flasheando eso. Igual está claro todo entre vos y yo, ¿no? Sí, si vos decís. Lo que sí no me parece es que se entere Zeta. O sea, él es un buen chico. No sé, me cae bien, no da que le rompamos el corazón así. Aparte por una pavada. Se te está hinchando, ¿no? Ay, pará. ¿Te duele? Sí, cuando lo muevo me duele. Ay. Aparte tengo que llevar unos papeles que me pidió Eugenia de la fiscalía, así toda hecha mierda. No, te llevo yo. ¿Qué? ¿En la bici? Sí, en la bici. Miedo. ¿Miedo qué? ¿Qué? O sea, hace mucho que no pedaleo, pero soy muy buena llevando gente en la bicicleta. ¿Ah, sí? Sí. ¿Vamos? Dale. Dale, lo único, dale. Fíjate y balancea bien. Dale. Ya estás lastimada, de última yo no tuve la culpa. Ay, dale. Mensaje. ¿Qué? Es otro video. Vengan, que llegó otro video. Vengan. Dale. Dale, ponelo. Lo pongo. Ahí lo tienen a su amiguito. Igual que lo que hicieron con mi hijo. Aunque no lo hayan enterrado en un cajón como corresponde. Vamos a ver si ahora entienden de una vez por todas con quién se metieron. No puede ser. No. Es un loco de mierda este tipo. No, esto no puede ser verdad, chicos. Fueron ustedes los que no me dejaron otra opción. Vamos a ver si aprenden qué es lo que se siente cuando te matan a un hijo y te lo entierran en un baldío cualquiera como un perro. Hijo de puta. Ojo por ojo, muchachos. ¡Hijo, es mi culpa! ¡Yo tendría que estar ahí porque yo lo maté a un mal! Johnny, no te castigues. ¡Pará! ¡Pará, Gio! Tranquilo. Ahora les voy a mandar la ubicación para que vengan a buscarlo. Y si son tan maricones de no venir por su amigo, los voy a buscar a uno por uno. Para que entiendan que conmigo no se juegue. ¿Algunas palabras para la ubicación, Oviedo? Sí, jefe. Emotivo. Esto no puede ser verdad. Zeta, no puede ser verdad. El chino muerto, chicos. ¿Cómo llegamos a esto? Esto no tiene sentido. El Tati iba a negociar con nosotros, no matar al chino. Otro mensaje. Es otro ¿qué video. Quiere, loco? ¿No le alcanza con todo lo que nos mostró? No, espera. Es una ubicación. Bueno, ¿qué hacemos? Vamos ya para allá. Bueno, vamos, sí. ¡Esperen! ¿Y si es una trampa? ¿Y qué importa si es una trampa? ¿Y si vamos y nos matan a todos? ¿Y qué te importa si nos matan a todos? ¿Qué clase de amigos sos? ¡El chino está muerto! ¡Ya sé que está muerto! Bueno, ¿y entonces? Justamente, no te tiene que importar que haya una trampa. No puede estar ni un minuto más ahí. Hay que sacarlo ya. Yo voy con ustedes. Lo que me preocupa es Camila. Déjame sola, no me toques. Mi amor. Quiero estar sola. Yo me quedo acá esperando a Bruna. Vos anda. Búsquenlo. Y tráiganlo. Pero no te quiero dejar sola. Ya no se puede hacer nada, Diego. Ya está todo perdido. Bueno, llámame cualquier cosa, ¿sí?
Camila no viene. ¿Cómo que no viene? ¿Pero está bien? Sí, no tiene ganas, no sé. Bueno, no importa, dale, vamos. 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 No, ¿qué haces con eso? ¿Qué? ¿Qué te pensás? ¿Que se la van a llevar de arriba a estos hijos de puta? Yo los voy a matar a todos. Escuchame una cosa, vos no vas a matar a nadie porque estamos en este quilombo por tu culpa. Así que no vas a llevar un fierro, ¿no entendés en dónde estamos? Nos pueden matar a todos. Dámelo. Dámelo. Dale, vamos, basta. Vamos. Inés era recepcionista en un consultorio médico. Debe haber sido un trabajo difícil ese, ¿no? Digo, mucha gente, ¿no? Sí, bastante. Bueno, los pacientes, el cambio de agenda. Pero a mí me encantaba. No me dejaban ir, con eso le digo todo. ¿Qué pasó? ¿Renunció? Bueno, no. Se enfermó Carmen, la mujer de Mario, mi cuñada, y... ya sé que a Mario no le gusta que hable de esto, pero a mí sí me gusta, porque mientras le cuento, la estamos recordando un poco. Así que me gusta hablar de esto. Sí. Éramos muy unidas, ¿sabe? Como hermanas. Claro. Entiendo. ¿Te gustaron las milanesas? Me encantaron. ¿Querés más? No, 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 ya me comí una entera. Ah, son las mejores milanesas del barrio. Mucho ajo y perejil, riquísimo. Bueno. A Carmen le encantaban mis milanesas. Ella era tan alegre, tan vital. No sabe cómo nos quedamos cuando se enfermó, sobre todo los chicos que eran tan chiquitos. Se quedaron muy, muy mal. Sí, me imagino que perder a una madre tan chico debe ser un dolor inmenso. No, no creo que se lo pueda imaginar. No sabe lo que es ver a un hijo llorando todo el día por su mamá. Por favor. Por favor, Inés. Pero, Mario, por favor, déjame hablar. No me cortes. Me hace bien contarle a la doctora todo lo que pasó. Nos desahogamos y de paso le recordamos a Carmen. Ay, mire, 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 mire. Mire. No es hermosa, no es hermosa. Ella era mi cuñada, tan elegante, tan enamorosa. ¿Qué haces? Inés, invitaste a la doctora a pasar un buen momento. Te lo pido, por favor, dale. Ay, bueno, está bien. Perdóname, Mario. Perdóneme, doctora. Lo que pasa es que me pongo melancólica y, y no puedo parar. Me di cuenta. Bueno, voy a hacer café, ¿eh? Permiso. Discúlpame. No, entiendo. Perdón. Estate tranquila. Sí. Hola. Hola, Eugenia. Quiero hablar con vos. ¿Podés hablar? Sí. ¿Te pasa algo? Necesito verte. ¿Estás en tu casa? Ahora no estoy, pero si querés en media hora nos podemos encontrar ahí. Gracias. Te espero en casa. Ahí, ahí. Mira mejor. Está haciendo tiempo mirando un primer tiempo. No es solo ver. Encontrá, viví y reviví. Mirar mejor. Flow. Y alternamente unidos. Vámonos. Que la noche ya es larga y entre vos y yo. Y estamos tan confundidos. Contame qué te pasó. No ahora me para pasa yo nada. Quedarme tranquila. Bajamos. Te lo tengo que repetir, por favor. Mamá, andate, ¿no entendés? Perfecto. Ok, nos vamos juntas. Vení, no, no me voy a ningún lado yo. ¿No me estás escuchando? Por favor, te estoy pidiendo que te vayas. No puedo. Bueno, dale, dale, que cabe otro, dale. No puedo. Dale. Recapacita un poquito, Samuel. ¿Entendés que no me puedo mover? Que me estoy sintiendo mal. Tengo que ver a un médico para terminarla con esto. Por favor. Por favor, sí. A ver, ¿por qué tendría que sentir piedad de vos? ¿Acaso tuviste piedad de mí? ¿Pensabas en mí cuando te revolcabas con ese hijo de puta? ¡Contestame, basura! ¿Vos pensás que papá puede estar metido en algo turbio? No. Y si lo pensara, lo defendería igual. ¿Sabes por qué? Porque está nuestro apellido en juego, Martina. ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? Yo eso lo entiendo. Yo estoy entendiendo todo. Pero estás intentando tapar algo que no se puede y la mierda por algún lado va a terminar saliendo. Martina, te voy a pedir un favor. Si no me vas a apoyar en esto, ahí tenés la puerta.
Estaba todo exquisito. Avísame cualquier cosa. Bueno, gracias. Lo único que quiero es que aceptes. No lo voy a aceptar. ¿Y esto que viste recién? Es solo un anticipo. Cuídate, Mario, porque vas a ir preso si no te callás por lo que hiciste con tu mujer. No me desafíes, porque te aseguro que sos vos el que va a salir perdiendo. ¿No se la vieron a vos, nena? No, perdón. No sé de qué carajo dijera mía. Espérame, la voy a buscar. Sí, no hay apuro. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Nada, que hoy fuimos a tu casa con Mora porque tenía que firmar un documento tu viejo. Y estábamos ahí esperando y escuchamos una mujer llorando. Te vengas acá, hacele el angelito de la guarda, por favor. No, yo sé muy bien cómo tratas a las mujeres. Quiero ir a ver que Noelia esté sana y salva. ¿Me escuchaste? ¿Vos te estás burlando, de Lorenzo? Sí. ¿A vos te alegra, viste, que lo difamen así? ¿Lo difamen? Sí, que lo difaman. ¿Por qué pones las manos en el fuego por Lorenzo todo el tiempo? Porque Lorenzo Cardone es un buen juez. Se puede rastrear el IP desde una computadora. ¿Cómo se hace? Es fácil, pero necesito ayuda de los de tecnología. Decile a Gaitán que te redacte una orden. Sí. Quédate tranquilo que te juro que lo vamos a encontrar a este tipo, pa. Prefiero morirme antes que quedarme acá con vos, hijo de puta. Me tocás y te rompo la cabeza, ¿me escuchaste? Te juro que no sé cómo hacer para contar la seta y que no sufra. ¿Tienes que encararlo o buscar una forma? ¿Qué forma? No sé, ¿si lo incluimos? Buen día. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Gracias, me resalvaste de verdad. Estamos para eso. Sos hermosa, nos reímos un montón, pero no sé, me controlo para no bardearla. Bardela tranqui. ¿Qué pasa, Gariboti? Lo estuve pensando. Y sí que no vas a estar de acuerdo con lo que voy a hacer. Gaby. Pero no puedo más. Te juro que no puedo más. Bájalo. Hablé con Eugenia. La voy a ver. Voy a denunciar al papá de Guzmán y me voy a entregar. Ya está. Se terminó este juego para mí. No, Diego, pará. No, Diego. ¿Qué vas a hacer? Diego, por favor. Pará. ¡Soltame!